Repetimos entonces, GitHub fue creado primero para testeo de placas, luego se incorporó el procesamiento digital de los procesadores digitales de señales que trabajaban a muy alta velocidad. Y la idea actual es que tenemos un circuito que típicamente es un circuito digital, que puede ser un microcontrolador o una FPGA. De hecho, la forma en la cual los kits de FPGA se cargan es por medio de un JTAG incorporado que tienen. Enviamos en forma serie datos. Esos datos se almacenan en un registro de desplazamiento de carga serie y salida paralelo. Esos datos los utilizamos para excitar el circuito. Las respuestas de ese circuito se cargan en un registro de desplazamiento con carga paralelo y salida serie, y los datos salen. Profe, la grabación tiene que ser para acá de cámara. Porque si está señalando y está grabando y está, yo no puedo ver. Ahí va mejor. ¿Ahí? Sí, ahí va. Y acá nos aparece una señal de control que es TMS. Acá nos aparece clock, TMS. TMS lo que hace es informar si estamos enviando datos o comandos. ¿Comandos para quién? Comandos para este sistema es bastante complejo. Y nos permite, primero, conectar en cascada más de un controlador digital. Y esto es muy útil cuando, por ejemplo, tenemos algunos microcontroladores, como el que usábamos hasta hace 2 años, que era el LPC4337, que tiene un microcontrolador Cortex-M4 y un Cortex-M0, y bueno, para no tener que instalar 2 sistemas de depuración se ponían en cascada por una particularidad que tiene, de manera que cuando quería enviar algún tipo de directiva al segundo JTAG, al segundo microcontrolador, el primero lo único que hacía era cortocircuitar entrada con salida, de manera que pasaban los datos a través de él, pero iban dirigidos al segundo. El sistema es bastante más complejo de lo que vemos en primera instancia. Dentro de todo el conjunto de JTAG hay una máquina de estados. Esta máquina de estados, cuando usamos TMS, lo que hacemos es dirigir para que vayan a probar las partes del circuito que queremos probar, o bien esa información que llega en forma serie va a la máquina de estados para generar comandos dentro de la máquina de estados. ¿Cuáles son esos comandos? Por ejemplo, actuar como un cortocircuito. Un comando puede ser programar la memoria flash. Otro comando puede ser mandame el conjunto de registros del microcontrolador por línea serie. Con lo cual, esta línea TMS lo que hace es envío datos para utilizarlos como excitaciones para la prueba del circuito. Y por otro lado, le estoy dando órdenes a esta máquina de estado para que tome internamente comando del sistema. ¿Y qué hace? Hago una operación, borrar la memoria flash, escribir la memoria flash. El fabricante, digamos, don José Gital, le da a los usuarios la posibilidad de utilizar una especie de compilador que permite generar esos comandos para la máquina de estados. Todo esto va a estar dentro de nuestro microcontrolador, aun cuando no lo hice. Ahí están las instrucciones básicas. Bypass, con el cual significa que TDO es igual a TDI. Preload, precarga. Obtener la identificación del chip. Cada chip tiene una identificación, de manera que si uno, por ejemplo, quiere correr un programa que fue pensado para un microcontrolador, el JTAG, antes de ejecutar ese programa o tratar de cargarlo, verifica que el microcontrolador realmente que estamos utilizando sea compatible con el microcontrolador que habíamos utilizado para el desarrollo. Bueno, tiene todo un conjunto de instrucciones que se... No, para nosotros esto es transparente, lo vamos a pasar rápido. Aquel que diseña el entorno de desarrollo que ustedes utilizaron el año pasado y que van a utilizar este año, bueno, este año probablemente con mayor profundidad,
El que hizo ese entorno de desarrollo tenía las herramientas como para poder meterse dentro del microcontrolador. Todos los microcontroladores tienen algún tipo de interfaz. Entonces, el ADMEL utiliza un JTAG con 4 pines. Hay todo un conjunto de microcontroladores que utiliza el JTAG. Y acá nos aparece algo que le vamos a dar pie inmediatamente, que dice ARN, cada Cortex ofrece una cosa que se llama SWD, Single Wire Debugger. Es una versión disminuida de JTAG, pero vamos a ver que solamente es válida para los microcontroladores Cortex. Esto que vemos nosotros aquí arriba, tanto el ADMEL, el AT91 y el Mega ABR, no son totalmente compatibles con ARM. Por lo cual, ellos sí tienen que usar JTAG. Si no pueden utilizar aquellos que no son Cortex, no pueden utilizar esta opción que vamos a ver enseguida. Entonces, estas son las interfaces de debugging que utilizan los microcontroladores bastante populares. Bueno, este es el software que el fabricante da como para que uno pueda compilar sus, sus directivas. Y también, bueno, JTAG tiene una larga trayectoria de evolución. Empezó en antes del año 90, y a partir de ahí se fueron generando distintas alternativas hasta la última, que yo creo recordar que era en el 2017-2018, que fue incorporando cada vez más características y funciones. Permite detectar cortocircuitos y circuitos abiertos. Por ejemplo, cuando, recordemos, lo habíamos hablado hace 2 clases. Cuando yo tengo 2 salidas, una con 1 y la otra con 1, y las pongo en paralelo, la salida resultante de ponerlas en paralelo es 1. Si tengo 2 ceros, la salida resultante es 0. Ahora, si tengo una con 1 y otra con 0, tiene preeminencia la que tiene 0. ¿Por qué? Porque el 0 es un corto, es un transistor que está saturado puesto a tierra. Por lo tanto, tiene preeminencia el 1, que normalmente es una alta impedancia, con el 0, que es un transistor saturado. Con lo cual, si nosotros tenemos un corto entre 2 patas, si ponemos 2 unos, está perfecto. Fíjense que las llegan a las 2 patitas receptoras, alto y alto. Si pongo 2 ceros, perfecto, 0, 0. Ahora, si pongo 1 0 y 1 1, o 1 1 y 1 0, voy a darme cuenta que estaría esperando que tuviera un alto y un alto, y resulta que tengo un bajo por el corto que se me produce por el transistor que está saturado. Después tengo que, entonces, y también si tengo una pista abierta, una entrada abierta, normalmente, tanto en TTL como MOS, es interpretada como un 1 lógico. Con lo cual, si yo le pongo todos estos ceros, me aparece el 1. Tiene que haber un software que se encargue de analizar las excitaciones, las respuestas esperadas, y comparar las respuestas reales con las respuestas esperadas, y en ese caso detectar, por ejemplo, que acá hay un corto entre estas 2 patas, porque yo tendría que esperar recibir lo mismo que excité acá, lo mismo que excité acá, recibo distinto, analizo y detecto de que entre estas 2 patas hay un corto, y al recibir todos unos siempre, detecto que hay un circuito abierto. Eso es lo que me permite a mí JTAG, apoyado con un software que hay que desarrollar para sacar conclusiones. Este es el esquema, y acá tenemos bien en claro cómo es que funciona. Tenemos entrada de datos, estos son los registros de desplazamiento, acá tenemos la salida, que leo las respuestas, aquí excito, aquí leo las respuestas. Tenemos la opción de bypass con la directiva que se le da al JTAG de actuar como un corto, la salida es igual a la entrada, para
excitar al segundo JTAG que estaría en cascada, tenemos un registro de instrucciones al cual van a parar las directivas que se le mandan a través de TMS, y también acá tenemos el número de identificación para verificar que el código que estamos queriendo ejecutar corresponda efectivamente a ese microcontrolador. No solamente se pueden conectar dos en cascada, sino que se puede ampliar la cantidad de dispositivos que se conectan en cascada, y hay que identificar con cuál de ellos es que yo quiero trabajar. Para lo cual, el TMS va a ser el que va a estar controlando el funcionamiento de uno u otro. De cualquier manera, para destacar es que los microcontroladores que nosotros utilizamos tienen que tener internamente incorporados toda la parte de JTAG. Si para nosotros es transparente el uso de JTAG, ustedes han utilizado microcontroladores hasta ahora y los han programado el año pasado sin necesidad de saber lo que era JTAG. Es totalmente transparente. Por eso que lo pasamos rápido. Hay texto y aparte están videos de otros años en que se habla bastante más en detalle, y que se los voy a mandar a través del grupo para que los vean. Y acá hay una cosa que es interesante. Este es un microcontrolador Cortex, en el cual vemos que hay una parte de ese microcontrolador Cortex que está dedicado exclusivamente a la parte de test and debug. Es decir, que utilizo, acá son 5 líneas, porque aparte de las 4 que habíamos visto hasta ahora, aparece una de reset que es opcional. No es obligatorio que todos los JTAG tengan esa patita de reset. En este caso lo tiene para resetear la máquina de estado interna que hay. Y se utilizan estas líneas para programar el micro. Esto es lo que vamos a llamar, a última hora, in-system programming. Es decir, la programación en el sistema. No tengo que sacar el microcontrolador y llevarlo a un programador. Lo programo directamente. Es una gran ventaja porque yo tengo un montón de placas armadas, placas de un proyecto. Un montón de placas armadas las tengo en la estantería. En el momento que las necesito, las saco y sin desoldar nada, poniéndole un conectorcito nada más, la programo de acuerdo con el requerimiento del cliente o de acuerdo con la última versión de firmware que se haya desarrollado dentro del grupo de trabajo. No tengo que hacer nada para actualizar, simplemente conectar y desde la PC reprogramar el microcontrolador. Todos los microcontroladores lo tienen, a pesar que no lo usen. Una sola vez se puede usar, seguro, que es para programar la memoria flash. ¿Alguna pregunta? Bueno, el in-system programming es la facilidad que se da para que tanto las FPGAs como los microcontroladores puedan ser programados simplemente conectándole un par de cablecitos. Ustedes, en su kit de desarrollo, está bien identificado dónde está la parte digital, que es esa parte que da la impresión que uno la puede partir, está pensado para que uno la parta. Cuando uno terminó con el proyecto, lo que hace es, no necesita la parte de depuración del JTAG, lo corta, y en el equipo definitivo pone solamente el resto de la plaquetita que le quedó. No es irreversible, porque se puede reconectar de una manera bastante sencilla con unos cablecitos si fuera necesario reprogramar el micro, pero no hay que poner toda la plaquetita en el equipo definitivo. Aquí aparece entonces la patita de test reset, que es un pin opcional. Se utiliza para resetear la máquina de estado interna que habíamos mencionado, que es la que nos permitía ejecutar instrucciones dentro del interno. Hay una animación para aquel que quiera profundizar. Hay una animación en los videos, pero nosotros queremos acá ir a lo concreto, que es lo que nos interesa, que es el uso digital del producto, que requiere tener un conector. En este caso, el conector es este conector de 10 pines. Cada fabricante puede colocar en la placa
el conector que se le ocurra. Cada fabricante de placa puede poner el conector que se le ocurra y tiene que interfacearlo adecuadamente con el programador para que las patas se conecten con las que corresponden. Acá, por ejemplo, esta es una placa desarrollada por Cale. Cale es nuestro, la voz válida de ARM. Cale es una empresa alemana que empezó haciendo primero compiladores, luego entornos de desarrollo. En un momento dado, directamente la compró ARM. Entonces, es la voz oficial de ARM. Y en esta placa, nosotros vemos que acá hay un conector. Nos aparece acá esa caja, es una caja de buffers e inteligencia, que por un lado está pensada para conectarse con la PC por medio del conector USB, y por el otro lado, por medio de un cable plano, se conecta con la placa. O sea, la conversión entre USB y digital se hace adentro de esta placa. Adentro de esta caja. Si sacamos la tapa de esa caja, vamos a ver que tiene un conjunto de conectores de borde, de manera que uno pueda llegar a colocar varios, y viene con varios cables planos para distintos tipos de conectores. Es decir, más o menos se estandarizó y hay 4 o 5 conectores distintos que pueden ir en las placas. Y acá vienen entonces esos 4 o 5 cablecitos, de manera que uno puede usar esta misma caja con 4 o 5 configuraciones distintas del interno. ¿Alguna pregunta? Dijimos que hay una versión disminuida de JITAG que es más simple de implementar, que se llama Serial Wire Debugger. Serial Wire Debugger utiliza la idea de JITAG, es válido solamente para los microcontroladores ARM Cortex, y que es más barata, más fácil de implementar, y también, digamos, no tiene todas las prestaciones que tiene JITAG. De cualquier manera podemos, en primer lugar, programar el microcontrolador. Fundamental. Podemos borrar la memoria del microcontrolador. Podemos depurar, y vamos a ver que hay formas de, por medio de las cuales tengo 2 señales nada más, que son el clock serial y los datos serial wire data input out. Es decir, que es un pin bidireccional. Entonces, es similar a lo que ustedes deben haber visto en I²C y en SPI. Lo primero que hace, se hace es mandarle al dispositivo que uno, en el caso de I²C, quería leer o programar, mandarle un comando diciendo, te quiero leer. Y a partir de ahí, el dispositivo era el que empezaba a poner datos. Y lo que había sido originariamente una salida de nuestro equipo, de nuestro microcontrolador, pasaba a ser una entrada para leer lo que me estaba mandando la memoria o el conversor analógico digital o lo que fuera. Acá es lo mismo. Arrancamos mandándole una directiva, una orden, y leemos el resultado. Y también, y viceversa. Tenemos, si el hardware es limitado en prestaciones, nos conviene utilizar entonces Serial Wire Debugger porque es más económico, necesita menos pines y no tengo tantas alternativas como con JITAG. Utilizamos 2 señales para la comunicación. La primera es Serial Data, que es bidireccional y se usa para transmitir datos y comandos. Comandos como para decirle al dispositivo con el cual me quiero conectar qué es lo que quiero hacer. Y en base a los comandos que le envié, es la actitud que voy a tomar yo como receptor o como transmisor de datos. Se utiliza también para la depuración del microcontrolador. Y Serial Clock es la señal unidireccional, solamente va del master, que sería normalmente la PC y el dispositivo, que se utiliza para sincronizar los datos que van por la señal SWIM. Nosotros lo podemos utilizar tanto para la programación como para la depuración. El paquete típico de datos que viaja como un comando inicial que viaja
a través de la línea SWB-IO, es un bit de inicio, 8 bits de datos, un bit de paridad y un bit de parada. Es decir, como si fuera una comunicación serie asincrónica, parecido a eso. Los paquetes pueden contener comandos para leer y escribir registros del microcontrolador, establecer puntos de interrupción, breakpoints, etc. Entonces, por el Serial Wire Debugger, se le enviará primero un comando de escribir el breakpoint 0 con el valor que viene a continuación. Entonces, el microcontrolador, que tiene toda una zona dedicada dentro de sí a la parte de depuración, con el dato que le estamos enviando, cargará ese registro de breakpoints. Entonces, cuando el programa que se está ejecutando llegue a la dirección que le hemos cargado como dirección de breakpoint, se va a producir una coincidencia. Hay un comparador binario simple y nada del otro mundo, que va a generar una especie de interrupción, que se va a llamar excepción, y que eso va a frenar la ejecución del programa y le va a transferir el control a un programita que lo que va a hacer es presentar, por ejemplo, en la pantalla del microcontrolador, del entorno de desarrollo, con el microcontrolador me va a aparecer el estado de los registros. Es el valor real de los registros. También lo que puedo hacer, por medio de las instrucciones que le envío por el Serial Wire Debugger, es decirle, cambiarle el registro R4 y poner el valor 1, 3, 2, 5, A4. Aquí están las referencias bibliográficas. Esta está actualizada la presentación, se las envío en un ratito. Y vamos a ver, cómo es el esquema. Entonces tenemos el start, luego un conjunto de bits que son los que se utilizan para indicar con quién me quiero comunicar y para qué me quiero comunicar. Luego vendrá paridad, stop y paremos. Y acá vendrán el acknowledge del receptor. Acknowledge significa ponerse de acuerdo, reconocer lo que se le envió, dijo ok, y ahí vendrán datos, y estos datos dependerán de si yo lo que programé es para enviarle un dato al microcontrolador o para recibir un dato al microcontrolador. Acá vendrá el paquete de datos de 32 bits. ¿Alguna pregunta? Digamos que esto es lo que nos interesa a nosotros de SWD. Cumple la misma función del JTAG, tiene menos patas, es más barato y es más simple de implementar. La única restricción que tiene es que solamente es válido para ANA. Bueno, osciloscopios, ustedes ya han utilizado osciloscopios a lo largo de la carrera, no nos vamos a detener. Los osciloscopios hoy en día tienen pantalla de cristal líquido, con lo cual es fácil obtener, de bajo costo, obtener un display en colores, con lo cual puedo identificar bien las señales. Típicamente los osciloscopios son de dos, hoy en día de dos o de cuatro canales, y está bárbaro, pero hay ciertas restricciones. En el tamaño de una pantalla de osciloscopio de los normales, me resulta difícil identificar más de cuatro señales, porque van a ser prácticamente imperceptibles y no voy a poder, por ejemplo, manejar la sincronización de flancos entre una señal y la otra. Y por otro lado, ustedes imagínense que quiero medir un puerto del microcontrolador que tiene 32 bits. Obviamente que no voy a poder ver en la pantalla de un osciloscopio 32 señales. Primero. Segundo, ¿se imagina lo que sería el frente con 32 puntas de prueba? Un pequeño detalle, ¿verdad? Entonces, el osciloscopio nos permite efectivamente ver señales de variación analógica. Por más que en realidad los osciloscopios hoy en día son digitales, muestrean de manera tal de poder reconstituir las variaciones suaves que tiene una señal analógica. El analizador analógico es un instrumento conceptualmente parecido y a la vez bastante distinto. En primer lugar,
Fíjense, ahora aquí hay un desarrollo que después lo vamos a mostrar. Ustedes lo vieron en mediciones, ¿verdad? Sí. Es el que está aquí. Fíjense el tamaño de la pantalla. Fíjense, no hay ningún conector. ¿Por qué? Porque los conectores están en la parte de atrás. De manera que el panel de control es mucho más simple de manejar. Aquí voy a tener representaciones de 0 y 1. Salvo, normalmente, dos canales, que son los que vemos acá arriba, dos canales que son analógicos. Es decir, la parte de arriba es un osciloscopio, la parte de abajo es un analizador. También tengo la posibilidad de elegir colores y de esa manera trabajar separando adecuadamente las señales. En el caso de nuestro analizador lógico, internamente tiene dos procesadores Pentium. Es un equipo viejo, debe tener unos 15 años más o menos. Para que ustedes tengan una idea, el analizador lógico costó $15.000. Las puntas de prueba costaron $15.000. Bien aparte. Uno cuando piensa en un osciloscopio, la punta de prueba, imagina que sale 2,50 mangos. En un osciloscopio más o menos, no es significativo el valor de las puntas de prueba frente al osciloscopio. Pero el analizador lógico, y ahora vamos a ver por qué, sí importa el costo de las puntas de prueba. ¿Qué es un analizador lógico? Básicamente, es en la entrada tenemos un conjunto de comparadores. ¿Comparadores para qué? Comparadores para indicarme si las señales que tengo son 0 o 1. Es decir, que las digitalizo inmediatamente apenas entran. ¿Bien? No es conversor, son solamente comparadores. Sí. Es decir, la entrada que me entra es una señal analógica de entrada. Sí. ¿Sí? Entonces, a la salida tengo 0 y 1 sí. en cada uno de los comparadores. Una vez que tengo 0 y 1, ¿qué hago con esos 0 y 1? ¿Qué hago con los 0 y 1? Pueden mostrar directo en pantalla. ¿Y cómo les muestro directo en pantalla? Es una buena pregunta. Hay que mostrar. En realidad estoy mostrando, al convertirlos a ceros y unos por medio de estos comparadores, estoy mostrando. Sí. No puedo estar cazándolos al vuelo los datos. Lo que voy a tener que hacer, sí, es guardarlos en una memoria RAM. Lo que me llega entonces de estos comparadores. Lo que tengo a la salida de los comparadores lo guardo en una memoria RAM. El primer dato que me llega lo guardo en la primera posición de memoria, el segundo dato en la segunda y así sucesivamente. Luego, lo que hago es los datos de la RAM los envío típicamente a un microcontrolador que se encargará de mostrar el resultado de lo que tiene la memoria RAM. Vamos a ver que una vez que lo tengo en la memoria RAM, le puedo poner florcitas y moñitos, porque ya lo tengo los datos adquiridos. De manera que después lo presento como quiero, como binario, como dibujo, como hexadecimal, como lo que quieran. Esa memoria RAM
es rápida, lo cual significa que consume mucha energía y es cara. Por lo tanto, no vamos a pensar que esa memoria RAM es de los gigabytes, sino que será de unos pocos megabytes. Y vamos a ver cómo tenemos que jugar con esa memoria RAM. Esa memoria RAM que tiene escritura de un lado y lectura del otro se la llama dual port, de doble puerto. Por supuesto que tengo que manejarlo con algún tipo de criterio lógico, de manera que cuando estoy escribiendo datos no los puedo estar leyendo, porque se me arma un desbarajuste de la gran 7. Con lo cual puede ser que tenga dos bloques de memoria, estoy escribiendo en uno y estoy leyendo en el otro. E insisto, recordemos que es un recurso escaso la memoria RAM, porque es cara y disipa mucha energía. ¿Alguna pregunta? Pues aquí tenemos el esquema muy simplificado, en el cual tenemos buffer de entrada que se encarga de separar el instrumento del mundo exterior, y por otro lado tenemos los comparadores que nos permiten convertir la señal de entrada en ceros y unos. Tenemos la memoria RAM y luego tenemos un microcontrolador que se encarga de manejar y presentar el resultado en una pantalla. Dije antes que nuestro analizador lógico tiene dos micros Pentium. Uno se encarga de la adquisición y el otro se encarga de la presentación. Y están conectados entre sí a través de la memoria RAM que se usa para la adquisición. Etapa primera, conecto los pines, las patitas que quiero analizar. Pensemos que la función del analizador lógico es similar a tener un montón de osciloscopios conectados. Entonces tengo que, con algún criterio, ponerme a analizar algunas patas del sistema que estoy ensayando. Primero de todo, entonces, definir cómo las voy a, dónde voy a conectar los pines. Luego, programar. De los pines que conecté voy a mostrar. Programar significa mostrar en color azul en la parte de arriba la patita 2. Mostrar en color rojo inmediatamente después la patita 3. Y así sucesivamente. Eso es lo que llamamos setup. También elegir la base de tiempo, todo ese tipo de cosas. Después, adquiero. Vamos a ver que hay 3 opciones para la adquisición. Y después, por último, lo analizo. El análisis normalmente se hace fuera de línea. Entonces imagínense, ¿por qué digo que se hace fuera de línea? Offline. Estoy analizando una señal de 100 MHz. No lo puedo analizar online porque mi ojo no responde a 100 MHz. Entonces, adquiero los datos con algún criterio, los muestro y después los analizo. Es decir, saco una foto de los datos, entre comillas foto. Y en base a eso, después lo analizo y saco conclusiones. Tenemos varios casos para plantear lo que es adquisición, lo vamos a resolver enseguida. Supónganse que se me dispara la alarma de un edificio, se me dispara en forma errática, de vez en cuando. ¿Qué es lo que me interesa a mí en ese caso? Me interesa ver por qué razón se dispara la alarma. Es decir, me importa la historia previa. Es decir, todos los eventos que se dieron, el estado de las puertas, la vibración en los vidrios, todo eso que me lleva a la condición de que se me dispara la alarma. Otro caso distinto. Arranco un motor y veo cómo es que ese motor me produce
efectos en un conjunto de circuitos que tengo alrededor. Entonces, en ese caso, justamente es al revés. El inicio de un evento, el disparo producido por un evento, arrancar un motor, me produce una serie de disturbios que los quiero analizar. En un caso, cuando se dispara la alarma, es el final. Es decir, hubo eventos anteriores que produjeron que se disparara la alarma. Ahora, cuando enciendo el motor, se van a producir un montón de fenómenos que voy a tratar de analizar. Esos son los dos casos extremos de la adquisición que vamos a ver enseguida. ¿Qué buscamos nosotros? Analizar un sistema digital y tratar de depurar algún problema que estamos teniendo. Analizar también muchas señales digitales simultáneamente. Y también problemas temporales, condiciones que aparezcan, por ejemplo, de señales que nos aparecen desfasadas en el tiempo y que producen algún efecto, una carrera, por ejemplo. Entonces, típicamente, por ejemplo, tenemos por los pods, esos canales de comunicación, esos cables planos que son las puertas de prueba, típicamente tienen 34 por cada uno de esos 34 señales, cada uno de esos cables, de esos pods. 16 de datos más 1 de clock. Por 2. Porque ahí hay dos canales de comunicación. La profundidad de memoria. Y eso es bastante interesante para analizar, teniendo en cuenta lo que estuvimos diciendo, de que la memoria esa es un recurso escaso porque es caro y disipa mucho. El tamaño de la memoria se estipula normalmente, habitualmente, en kilobits o megabits. Por ejemplo, supongamos kilobits, para hacer números fáciles. Yo digo que tengo una memoria de 128 kilobits. Por ejemplo, digo 128 kilobits. Si me pongo a analizar 16 datos simultáneamente, leo 16 datos en 16 lugares distintos del circuito bajo prueba. ¿Cuántas muestras puedo adquirir? Cada dato es un bit, 0 o 1. Si leo 16 datos y tengo 128 kilobits, ¿cuántos paquetes de 16 datos puedo leer? 128 dividido en 16. ¿Correcto? Eso es 8 kilomuestras. Es decir, 8 kilomuestras de datos. Si no me equivoco. Y si ahora, esto sería con 16. Y si ahora digo, tomo 32 muestras, perdón, tomo muestras de 32 bits. La mitad. Entonces tomaré 4 kilomuestras. ¿Por qué? Bueno, porque lo que nosotros tenemos es una cantidad de bits restringida. En realidad se trata de una memoria circular. Es decir, una memoria circular significa que cuando termino de escribir el último y me quedé sin memoria, sobreescribo el más viejo. Entonces me la paso dando vuelta permanentemente. Tenemos entonces la profundidad de memoria es la cantidad de muestras que puedo llegar a tomar con el tamaño que he especificado. Con lo cual significa que si quiero tomar una importante cantidad de muestras, tengo que ser muy criterioso con la cantidad de líneas que voy a utilizar efectivamente en la entrada.
Tengo un clock interno que lo utilizo habitualmente para muestrear, y también tengo un periodo mínimo para discriminar de las señales externas que quiero analizar. Es el mismo esquema que habíamos antes. Lo que decimos nosotros es que el punto de disparo es ajustable. Preadquisición, posadquisición y mixto. ¿Qué es la preadquisición? La preadquisición es adquiero datos hasta que se dispara el arma. La señal de disparo deja de actuar la adquisición. La posadquisición es al revés. Adquiero después que se produce, por ejemplo, el encendido del motor. Y mixto es que me quedo con algunos datos antes del disparo y otros datos, otro conjunto de datos después del disparo. Así me posiciono en un lugar intermedio entre la preadquisición y la postadquisición. Postadquisición sería después del disparo. Claro, la condición de disparo arranca la adquisición. Okay. Mientras que en la preadquisición, la condición de disparo detiene la adquisición. Esto es lo que decíamos de las puntas de prueba. Y acá tiene que quedar en claro que para usar un analizador lógico de este tipo, tenemos que haber previsto en la placa zócalos para poder conectar estos pods, estos conectores de adquisición. Hay que ser criterioso en elegir conectores de buena calidad, porque normalmente esto se conecta y se desconecta, y si compramos uno de esos que están hechos de cartón, evidentemente voy a tener problemas, y también voy a tener problemas en el comportamiento eléctrico. Son señales que se supone que se mueven con los megahertz. Puede darse el caso, hay dos opciones posibles. ¿Qué? Esos zócalos los utilizo solamente para el proceso de depuración. Y que después, cuando los mando a producción, le saco los zócalos porque son caros. La segunda opción es que le dejo los zócalos porque los voy a utilizar para el caso después de que tengan fallas, de poder llevar al analizador lógico y utilizar el analizador lógico para detectar fallas. Estamos pensando no en una plaquetita para leer la temperatura del recinto, sino que estoy pensando, por ejemplo, en las máquinas que están en la planta baja, que se dedican a la impresión, las máquinas de la fotocopiadora. En realidad son mucho más que fotocopiadora, porque son impresoras, fotocopiadora, escáner y fax. Entonces, usan unas bestias de placas que son muy difíciles de depurar si no se tiene una herramienta de este tipo. En ese caso se justifica por colocarle los zócalos. Esas placas cuestan miles de dólares cada una de ellas. En el caso de los equipos de producción, puede ser que no estén los conectores. Se supone que tienen que ser... ¿Por qué son tan caras las puntas de prueba? Porque en primer lugar tiene que tener muy alta impedancia para no interferir con el sistema bajo medición. Y tener muy baja capacidad para no alterar la forma de las señales. Con lo cual, esas son dos condiciones para hacer que sean caras. ¿Por qué tienen tantos cables? Porque normalmente se manda una línea de datos, una línea de tierra, una línea de datos, una línea de tierra, para minimizar las capacidades. Porque me van a quedar dos capacitores en serie. Entre línea de datos, línea de tierra, tengo un capacitor, entre línea de tierra y la otra línea de datos, tengo otro capacitor que me queda en serie. Y la capacidad en serie es menor que el menor de los capacitores. Entonces, de esa manera, disminuyo, al mandar una línea de tierra, disminuyo la capacidad. Entonces, es el camino de alta calidad de las señales al analizador. Minimizan la carga del sistema bajo prueba. Y aquí tenemos otro caso distinto. Acá tenemos el pod, digamos, el cable que va al analizador lógico. Y luego
aparecen unos cablecitos para conectar sobre, por ejemplo, patitas del circuito o test points que he puesto adrede. En algunos casos tienen una especie de argollita en la parte de arriba para que lo pueda agarrar fácilmente con esto, que se vendrían a ser anzuelos. Similares a los que tienen en la punta los osciloscopios, en la punta del cable de los osciloscopios. Bueno, pero estos son mucho más chiquititos para ser enganchados directamente en la pata del integrado. Y acá es, bueno, es el caso nuestro, que tenemos el analizador lógico de Tektronix, las puntas de prueba son Tektronix. Por último, hay dos formas distintas de trabajar. La primera de ellas es que me pongo a muestrear en forma asincrónica una señal utilizando un clock interno al analizador. Esa sería la primera forma de trabajar. Me desentiendo del clock del sistema que estoy midiendo y uso mi propio reloj para estar muestreando. La otra alternativa, entonces este muestreo no está relacionado con la señal externa. Cuanto mayor sea la velocidad de muestreo, mayor resolución tengo. La otra opción es que sea el circuito externo el que se encarga de darme la señal de clock. Bueno, la señal de clock. Una vez que tengo los datos, bueno, acá aparece un tema crítico, que es el tema de los glitches. Esa palabrita, glitches, corresponde a fenómenos aleatorios de muy corta duración. Y que normalmente se me producen cuando tengo algún problema de distinto tiempo de propagación por distintos caminos de señales, y me producen esos pulsos que son enloquecedores. Hago un breve paréntesis y después nos vamos a tomar un segundo café. El tema ruido es muy serio. El tema ruido eléctrico. No solamente el ruido que interfiere con lo que estamos nosotros diseñando, sino el ruido que nosotros generamos y les probamos la vida a los que nos rodean. Y cuento una experiencia que es reiterativa. Hace muchos años, mi primer diseño fue, mi primer trabajo digital fue un sistema muy elemental de medición de velocidad de proyectiles. Trabajaba en una dependencia del ejército, en la Escuela Superior Técnica en aquella época, y el sistema era muy pavote. Había una pantalla hecha sobre un marco de madera y alambre bobinado, dos pantallas del mismo tipo separadas a una distancia conocida. Entonces, apuntaban, le tiraban, cuando cortaba la primera pantalla, se disparaba un contador, cuando cortaba la segunda pantalla, el contador cesaba. Sabiendo la frecuencia, conociendo la cantidad de cuentas que hubo y conociendo la distancia, se determinaba la velocidad del proyectil. Una pavada. En esa época había soldados que eran los encargados de bobinar los marcos, es decir, que era fácil de tener todo un conjunto de marcos para hacer pruebas rápidas. Muy contento con mi equipo, andaba bien, y lo tenía, estaba haciendo unos ajustes, lo tenía arriba de la mesa del escritorio, y de golpe y porrazo se dispara. Solo. Bueno, solo no fue. ¿Qué había pasado? Mi compañero de trabajo, en la mesa de al lado, había enchufado el soldador. Enchufar el soldador produce microchispas. Esas microchispas tienen un contenido armónico de la recontra gran 7. Entonces, no hay forma de pararlos. Lo que hay que hacer es... ¿Por qué se había disparado mi hermoso
medidor de velocidades? Por las chispitas estas. Había parecido que esas chispitas eran el corte del primer cuadro. Bueno, en esa época no había internet, lo que sí había era gente con experiencia, y me dijeron una frase que no la aprendí nunca. Es ruido, brillante. Es como un médico cuando uno va con un problema y dice, es un virus. Entonces los electrónicos decimos, es ruido. Efectivamente era ruido. Y me guiaron cómo resolverlo. Colocando lo que se llama filtros de línea. ¿Qué es un filtro de línea? Es muy simple. Yo acá tengo 220 voltios. Acá tengo la entrada a mi equipo. Acá tengo la fuente de alimentación. Y lo que hago es colocar unos buenos inductores con capacitores. Los capacitores, justamente para mejorar los caminos de baja impedancia, pongo dos capacitores con el punto medio a tierra. Y un detalle que fue fundamental. Ese detalle es que todo esto tiene que ir en un blindaje que vaya conectado a tierra también. ¿Qué es un blindaje? Es una cajita metálica, preferiblemente de hierro, conectada a tierra. Con esto, ¿qué es lo que logro? Que el ruido no entre. Si el ruido entra a la fuente de alimentación, no hay forma de pararlo. Porque cualquier cablecito que haya, esa frecuencia, actúa con una bobina y empieza a inducir sobre los conductores que tenga alrededor. Si ustedes se fijan en la parte de atrás de las PC, tenemos un interlock. El interlock, este cable, tiene, trae la alimentación. Aquí hay un filtro de línea. Para evitar que el ruido externo no me interfiera y aparte para que los ruidos que produzca la PC no vayan a probar a los vecinos. ¿Bien? Eso está ya directamente incorporado a la fuente. Entonces, los glitches son esos, esas desgracias que tengo que evitar que me produzcan efecto. Entonces, ¿cómo hago para medir esos glitches? Bueno, ese glitch, por un lado, va a superar el umbral de disparo. Voy a adquirir datos usando ese glitch como arranque de disparo. Acá me conviene utilizar el disparo mixto para ver lo que pasó antes y lo que va a pasar después. Y a su vez, también voy a utilizar esa misma señal de disparo para verla en el canal analógico que tengo en el display. Entonces, aquí lo que estoy haciendo es utilizando como condición de disparo y a su vez también verlo en la parte analógica. Bueno, por último, lo que puedo hacer es también usarlo como analizador de estados, empleando la señal de clock externa, que es la que me, la señal de clock externa es la que me marca los puntos de adquisición de datos. ¿Preguntas? Nos vemos en 10 minutos. Vamos. ¿Tenía que configurar, profe, el nivel de threshold para detectar el grid? Sí. Sí. Yes.